gustaría que gane el Chelsea. Buen partido del niño Moy, pero Pervis de Supiñán la está rompiendo. We are Brighton. We are Brighton. Los hinchas del Brighton en Copa Asia le insultan a Moisés Caicedo y a Marco Curela. Nos encontramos en Hammersmith y Fulham, la zona más rica y añiñada que tiene esta ciudad de Londres. Y para ustedes, mis brothers, ¿cuál creen que va a tener mejor temporada? ¿Super Pervis de Estupiñán del Brighton & Hove Albion o el niño Moisés Caicedo del Chelsea? Así que me gustaría saber qué piensan y los leo en los comentarios, mis brothers. Brother, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Aquí queriendo ver el partido y apoyar a nuestros seleccionados, Moisés Caicedo y Pervis. ¿Cuál es tu preferido? Caicedo, sí, sí. Es un crack y uno de los buenos jugadores que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es tu marcador para ese partido? A Chelsea 2, Brighton 0. Muy amable, hermano, gracias. Me acabo de encontrar con unos compatriotas. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Cristian. Cristian, mucho gusto. Edison. Stalin. Fabio. Fabio, de nuevo. ¿Qué piensas que va a pasar esta noche en Stamford Bridge? A mí me gustaría que gane el Chelsea. Un buen partido del niño Moy, pero Pervis de Supiñán la está rompiendo y me encantaría que haga un pase de gol también. Un 2-2. Te confirmo. ¿Cuál es tu marcador? 2-2. 2-2. Igualmente, que el Chelsea gane y que jueguen los dos ecuatorianos, que jueguen bien, los tres. Amigos, ¿qué tal? Que gane el mejor, un marcador. ¿Cuál te gusta más, el Brighton o el Chelsea? El Chelsea por Moisés. Sí. Igual, Chelsea. Vamos, un grito por Ecuador. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos! Amigos, estoy con unos Brighton fans, my friend Harry. What's your score prediction? I think it'll be a tough game, but I think it'll probably be, hopefully, 3-1 to the Albion. I'm going 1-0. 1-0, yes. Come on, Brighton. Come on. Let's go. Cheers. Para este partido, el Chelsea cedió 6,200 tickets para los hinchas del Brighton & Hove Albion. Es una cosa espectacular. ¿Por qué lo general en un partido de Premier League solo te dan 2,500 tickets para este estadio debido a la capacidad que tiene, ya que no es un estadio muy grande? Partido que tiene mucho morbo, especialmente para nosotros los ecuatorianos, debido a que Moisés Caicedo fue comprado por el Chelsea. Y por otro lado, Pervis de Estupiñán, que todavía sigue jugando para el Brighton & Hove Albion. Esta noche se enfrentarán los dos ecuatorianos, gente. Va a ser un partidazo de Carabao Cup. Con esto, mis brothers, les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Hoy vamos a ver un partidazo de tercera ronda de Carabao Cup entre el Chelsea Football Club y el Brighton & Hove Albion, gente. Hoy vamos a ver el duelo de dos ecuatorianos. Esperemos que jueguen, pero lo importante es ver un gran partido y muchos goles. Así que, mis brothers, nos vemos en un momento, que ya me voy a mis asientos. Chao. Ok, por aquí será nuestro ingreso al campo de juego. Todos los hinchas del Brighton & Hove Albion ya están aquí, gente, para entrar por este lugar. Como les decía, aquí está habilitado más de 6,000 tickets para los Eagles. Ronald, give us some. Oh. We are Brighton. We are
From the south, we are Brighton, super Brighton. We are Brighton from the south. We are Brighton, super Brighton from the south. A Welbeck 90th minute winner. That's my prediction. 2-1, repeat of last time. 2-0. 2-0 as well. Thank we you guys. We love you, Ronald. We love you. 2-0 Brighton. Fatty Brace. That's 3-1 Brighton. It's stupid and done. 3 goals. Yes. Freddy, get in. 2-0. Entramos, gente. Que pase estos últimos 45 minutos.
51 y gol del Chelsea, pierde el Brighton en el Copa Albion en esta Carabao Cup, eh. Quedó eliminado de esta tercera ronda de Carabao Cup el Brighton, pero bueno, mis brothers, todavía les queda la FA Cup, que es más importante que la Carabao. Y sin nada, mis brothers, nos vemos este sábado en Aston Villa, gente, que el Brighton jugará partido de Premier League. Así que, mis brothers, nos vemos el próximo Magic Vlog. Chao. Valley of the shadow of death, I take a look at my life, I realize there's nothing left. Cause I've been blazing and laughing so long that even my mama think that my mind is gone. But I never cross a man that didn't